Vamos hacia el este ahora, hacia el departamento de Maldonado con Fabián Sánchez. Porque vean ustedes, alumnos del Liceo Número 4 de Maldonado fueron premiados por la NASA. ¿Qué prepararon? Ahí lo vemos. Cada año la NASA organiza certámenes y concursos de los cuales participan cientos de jóvenes estudiantes de todo el mundo. En este 2024, el Liceo Número 4 de Maldonado obtuvo el segundo lugar y ameritó el reconocimiento de las autoridades de la educación a nivel nacional que concurrieron aquí a Punta del Este para agasajar a este grupo de estudiantes orgullo no solamente para el sistema educativo público, sino para el país, que jóvenes, eh, no solamente por el resultado que obtuvieron, que por supuesto es muy bueno, sino por todo el proceso que ellos realizan para poder llegar a ese resultado durante todo un año, con el trabajo de docentes que los acompañan y los fomentan, eh, a partir de distintas prácticas, con un sentimiento de... ...de corporativismo, de trabajar en equipo... ...de generar este, nuevas experiencias con proyectos que son transversales... ...porque eh, ellos nos contaban cuando los despedimos, cuando iban para, para la NASA... ...cómo funciona también, tienen una, una forma muy particular de regularse... ...para saber quiénes son los que van a poder ir al viaje a través de una votación... ...o sea, es un proyecto que abarca muchas aristas... ...y realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos de todo el proceso que han realizado... ...y por supuesto el resultado, y queríamos hoy agasajarlos... De de Alguna manera y, y que sepan que estamos orgullosos de todo el trabajo que han hecho y que queremos seguir potenciándolos para que puedan seguir creciendo y que otros estudiantes y otras generaciones del Liceo Número 4 y de otros centros educativos se puedan contagiar de ese mismo espíritu. El requisito para estar en este grupo es que alguna vez estuvieran en. el... Estuvimos participando en Desla, primero que se da durante el verano. Nosotros ganamos Desla y clasificamos a Estados Unidos, a la ICCDC, que es la instancia mundial. La instancia mundial eh, debimos desarrollar un establecimiento en la luna, capaz de albergar tanto habitantes como servidores, que sería como, una, sería como la conexión entre la luna y la, y la tierra en cuanto a infraestructura de redes, en cuanto a infraestructura de, de conexión, todos los datos, sería como la conexión entre la tierra y la luna. Bueno, ¿Cuánto tiempo, además de trabajar en verano, cuánto tiempo le llevó este proyecto? La ICCDC transcurre en tres días, que son tres días muy estresantes con personas que no conoces, con gente que habla otro idioma, en un lugar que no conoces. O sea, es muy estresante y son tres días. Y después la de Tesla sí que son unos tres meses aproximadamente de celebrar eh, en primera instancia que los alumnos ganaron en su momento el primer premio en ese certamen de la NASA, el segundo premio lo ganó un liceo habilitado de Maldonado también y fuimos el único país en Latinoamérica que tuvimos representación en este evento que fueron los muchachos. Y hoy estamos celebrando el segundo premio a nivel mundial, que no es nada menor, al contrario, entonces eh, entendimos que era oportuno homenajearlos, que se sintiera... Este, reconocidos por, por, por Dirección General de Secundaria y por el CODICEN. Decir que nosotros, ya desde el año pasado, en, en un trabajo mancomunado con la Dirección de Relaciones Internacionales del CODICEN, con el licenciado Héctor Goñi, con CODICEN, hemos contactado a ANCAP y en, en ambas instancias, tanto el año pasado como este, hemos logrado que los alumnos vayan sin tener que pensar en los costos económicos que eso este, significa. Ellos valen la pena siempre y creo que esto ha sido un trabajo interinstitucional bien interesante que ha dado unos excelentes resultados, producto del trabajo, del compromiso, de la dedicación de estos jóvenes que además trabajan en enero incansablemente imaginando un lugar y poniendo las condiciones para que pueda tener un planeta vida, y eso no es menor. Ellos están haciendo de este presente lo que puedan llegar a hacer en el futuro. Están definiendo sus carreras, sus, sus orientaciones a, a elegir, pero sobre todo están manda, marcando un cambio, ¿no? Hoy hablábamos con la prensa y decía: estos chicos tienen que ser embajadores de lo que hacen en otros departamentos. Vamos a intentar llevarlos a que visiten los diferentes centros y empiecen a contagiar su entusiasmo, su trabajo, su responsabilidad y, por supuesto, su experiencia que la vienen realizando desde del año 2007 y cada año demuestran que están mejor. Ellos mismos eligen sus autoridades dentro del equipo, quién es el presidente de la empresa, quién se va a encargar de recursos humanos y creo que lo hacen y apuntan bien y eso, ellos se sienten en la responsabilidad de cumplir con ese rol y lo hacen estupendamente. Y también reconocer el trabajo, la dedicación de los docentes que acompañan este proceso, del, del equipo directivo que ha cambiado a lo largo de los años, pero todos se han puesto la camiseta de este proyecto para defenderlo. Así que para secundaria un orgullo y para secundaria además una experiencia a replicar en otros centros educativos. Bueno, un hermoso proyecto que contribuye a mitigar los efectos del cambio climático y el que ahora están recolectando fondos para ir a competir, para ir a defender ese proyecto, nada más ni nada menos hacia los Estados Unidos de América. Así que a colaborar con el Liceo Número 4 del departamento de Maldonado. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero como siempre les decimos, si hay historias como por ejemplo esta del Liceo Número 4 de Maldonado o sobre los túneles, del departamento de Salto y usted quiere darle vida a esa historia, contarla, compartirla con todos nosotros, no tiene nada más que hacer que escribirnos al mail que aparece en pantalla de todo Uruguay, todo Uruguay, y nos encargamos de hacer el resto de hacerles llegar esa propuesta al corresponsal más cercano. Nos reencontramos en horas nada más, que pasen muy bien.